Bueno, allí vemos, bueno, ¿no? Allí veíamos, algunas sí, imágenes realmente, bueno, de escenas de películas, ¿no? Con lo que ha significado el paso de este huracán Ian allí en el oeste de la Florida, bueno, con millones de familias sin energía eléctrica, con Joe Biden que ha declarado el estado de desastre en la Florida justamente por el paso de este huracán. Vamos a continuar, bueno, reflejando lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha dejado este huracán. Estamos en contacto con el licenciado Agustín Rangugni, quien es director de TV Radio Miami y Radio Miami. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, Agustín? Hola, Agustín, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la situación a esta hora allí en aquel lugar, Agustín? Bueno, ahora estamos en calma, no solo aquí, sino en otros territorios, como por ejemplo en toda la zona de Florida, arriba, después de lo que fue este devastador huracán. Ya pareciera ser que está empezando a cambiar todo el concepto. Ya no llueve, ya las aguas están tranquilas, el mar se ve más pausado. O sea que por el momento lo único que hay que pensar es cómo recuperar todo lo perdido. Así es, un tanto más sereno se puede ver el mal, pero bastante revuelto, ¿no? Sí, claro, las consecuencias van a durar unos cuantos días, pero se nota que ya hay un cambio, ¿no? Uh-huh. Ahora, de cualquier manera, todavía parece ser que el huracán está buscando otro destino, veremos por dónde va a caminar. ¿Trascendió? Según los meteorólogos, sí. Va a haber nuevamente otros impactos. Uh-huh. Ah, bien. Bien. ¿Puede ser que de alguna manera los haya tomado de sorpresa la intensidad del huracán, claro, cuando pensaban que a lo mejor iba a ser un tanto, unas categorías menores, y la zona de impacto que había cambiado durante las últimas horas, Agustín? Bueno, en realidad esto sucede todos los años, aunque no golpee en el mismo lugar. El año pasado, un par de años atrás, fue la situación en Puerto Rico y vimos cómo era el desastre de lo que sucedía allí. Años mucho más atrás lo vivimos aquí en Miami. Parecía una historia ya que no se repetiría, pero lamentablemente las consecuencias demuestran de que ha sido algo feroz y que puede volver a repetirse. Agustín, la ciudad está prevista, está pensada, hemos hablado estos días también con muchas personas allí en los Estados Unidos, pero la construcción edilicia está prevista, ¿no?, para este tipo de fenómenos que suceden todos los años. Depende del lugar de donde hablemos. Miami sufrió, a consecuencia de hace unos cuantos años, yo mismo viví una experiencia que para mí va a ser inolvidable. Yo estaba en un piso 14, wow, mirando lo que estaba sucediendo frente al mar, y de repente se me desprendió una ventana y ahí empezó mi drama, porque me quedó totalmente destrozado el departamento. Destrozado, me lo vació absolutamente. Pero esto hace, ya diría yo, 15 años. O sea que hemos pasado todo este tiempo tranquilos y ahora vino esto, que gracias a Dios aquí en Miami no fue tan dañino como en otras ocasiones, en otras, bueno, en Cuba, por ejemplo, ciudades, claro, del norte de Miami. Claro, uh-huh, claro. Muchísimos hogares sin energía eléctrica. ¿Ya se ha restablecido correctamente el servicio, Agustín? Si hablamos de Miami, en algunas partes sí, en algunas partes no. Si hablamos un poco más al norte, hay muchas ciudades que todavía no han restablecido los servicios básicos. Realmente el destrozo, la planadora que significó esto para tantas propiedades, me parece que por mucho tiempo van a pasar estas necesidades de luz y de gas, por ejemplo, o otros servicios, porque lamentablemente el destrozo ha sido terrorífico. ¿Lesionados y daños materiales se han reportado? Aquí, en Miami, no. No, por lo menos habrá habido algún accidente, pero no ha sido importante. ¿Y ya la actividad, bueno, ha vuelto a la normalidad completamente, Agustín? Todavía no, pero hoy hemos visto que ya la gente se animó a salir. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ayer mismo, si bien golpeó hasta últimas horas del día, incluso durante la noche llovió mucho también, ya estaba especulándose de que ya
la ruta del huracán ya apuntaba más a zonas lejanas, o sea, hacia el norte de la Florida. Eso se comprobó hoy, la gente se notó que pese a algunas aguas que cayeron, lluvias, claro, la gente salió a trabajar. ¿La intensidad de los vientos estuvo controlada allí? Porque leíamos de cifras alarmantes de más de 240 kilómetros. ¿Cómo fue allí? Bueno, aquí en la zona donde yo estoy, cercano al mar, por supuesto, el desastre que se ocasionó en una zona que conocemos como Brickell, no sé si ustedes la ubican, es una zona de carácter financiero, donde están todas las grandes empresas, a la vera del mar. Ahí sí la cosa fue con grandes consecuencias. Bien. Bueno, vamos a seguirlo de cerca seguramente a este tema que ha conmocionado por el impacto, ¿no? Por el volumen que significaba para aquel lugar. Gracias. Lo que puedo contarles simplemente que el presidente de la Nación hoy acaba de presentarse en la organización que va a auxiliar a todos los perjudicados y dijo que el país tiene todas las disponibilidades económicas para reconstruir la vida de todos aquellos que sufrieron pérdidas lamentables y a veces totales de sus viviendas y sus pertenencias. Bueno, sí, en relación, ¿no?, a la declaración del estado de desastre, ¿no? Exacto, de toda la zona en la Florida, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, Agustín, gracias, muchísimas Agustín. Gracias por este contacto. Un gusto. Un placer de saludarlos y desearles a ustedes la mejor de las suertes. Gracias. Igualmente para usted. Adiós. Saludos.